nombre del Señor en esta mañana. Quiero bendecir tu vida, quiero bendecir tu entrada, tu salida, tu acostar, tu levantar. Gracias pues por el apoyo que nos han dado en las redes sociales a todos aquellos que nos siguen. Y siga compartiendo los videos, siga compartiendo pues la palabra que está llegando. Para mí es un gozo que usted sea ministrado y que le ministre a alguien. Al usted compartir un video, no me está compartiendo a mí. Al usted compartir un video, usted está ministrándole a alguien que necesita en ese momento ser ministrado. Tu hermano y amigo profeta Alberto Carrero, para traerte pues una cápsula más de maná diario. Esto el Señor puso en nuestro espíritu. Estamos subiendo nuevos videos a las redes sociales. Si no se ha conectado a YouTube, si no se ha suscrito, ahí está el YouTube, puede suscribirse. Para así pues pueda gozarse de lo que Dios ha estado haciendo últimamente. Estuvimos en Minnesota este fin de semana. Fue algo glorioso, algo poderosísimo. Estuvimos allí, nos llevamos de escudero a nuestro querido hermanito Ismael Harrigan. Estamos mentoreando en el asunto pues que Dios nos ha dado. Y lo estuvimos soltando allí. Vaya y visite la página de Ismael Harrigan, se lo recomiendo. El muchachito predica violento. Está en un proceso de educación, pero ya estamos viendo los frutos. Bueno, en esta mañana yo quiero traer esta cápsula de maná diario. Y yo estaba en mi casa, me estaba preparando para salir. Y llegó esta palabra a mi espíritu y me pidieron que la compartiera. Es un refrán que dice: el amor no basta si el respeto no alcanza. Es como arar en el mar. El amor no basta si el respeto no alcanza. Es como arar en el mar. Rápido el Señor ministró a mi espíritu bajo esta palabra. Y aunque es un refrán del populacho, es un refrán muy cierto. Yo no puedo, bajo ningún concepto, decir que te amo y no te respeto. Yo no puedo querer hacerte ver a ti o a cualquiera que en mi corazón hay un amor filial. Y en este caso no estoy hablando, bueno, lo podemos incluir si usted quiere, pero más en este caso estoy hablando del amor agapao, no del amor eros. El amor eros es el que usted siente hacia su pareja. El amor filio, el amor eros y el amor agapao. El amor filio es el que usted siente por sus hijos. El eros es el que usted siente atracción hacia su pareja. Y el agapao es el que usted siente hacia todo el que le rodea, sus amigos, vecinos, hermanos de la iglesia, etc. Pero hay un problema bastante delicado en este asunto. Yo no puedo querer implantar, y esto va principalmente para los líderes, yo no puedo querer implantar mi respeto imponiéndote o queriendo minimizarte y actuando bajo un nivel de conducta el cual yo entiendo que porque yo soy tu líder o tu jefe, porque lamentablemente en la iglesia tenemos muchos jefes y pocos líderes. El líder no necesita gritarte para que tú le entiendas, porque la razón no grita, la razón se expresa. Y yo sé que esta le va a caer un poquito, como dicen los mexicanos, gorda a unos cuantos. Yo no puedo implantar que se me respete a través de una doctrina de miedo, porque automáticamente como líder ya fracasé, soy un jefe.
Y los jefes son cambiables. Tarde que temprano, la persona la cual está siendo capturada o captada por este asunto, dice: se acabó, yo no soy tu esclavo. Le falta el respeto y se va. ¿Por qué? Porque ha llevado un cúmulo, y como la gran multiforme paciencia de Dios un día se va a agotar, así también se agota la paciencia cualquiera. Si la de Dios se agota, ¿qué usted espera de los hombres? Esa también se agota. La razón no basta, perdón, el amor no basta si el respeto no alcanza. Uno de los frutos del amor, y para mí el principal, es el respeto. Por eso le dedicó Pablo un capítulo completo. No es jactancioso, no busca lo suyo, no se goza de la mentira, más se goza de la verdad, no se envanece. Cuando dice no busca lo suyo, es que cuando te ama en verdad, te respeta. Cuando un líder o ya un jefe quiere instituir una doctrina de terror o una doctrina de, o instituir una psicología de terror colectivo para que se le obedezca, ese líder tiene problemas psicológicos. Tiene problemas psicológicos. De hecho, no puede ostentar un liderato hasta que no cambie eso, porque va a fracasar en todas las áreas. Porque cuando tú eres un líder, vas a tener que lidiar con diferentes conductas de personas, de todos los aspectos, y aprender a ser. Por eso usted ve que el ministerio de Jesús, y yo sé que esta palabra no está cayendo bien, no hay mucho conectado, pero yo sé que los que están conectados la van a compartir. Por eso es que usted ve que el ministerio de Jesús era multiforme. En el ministerio de Jesús habían doctores como Lucas, pero habían pescadores del vulgo como Pedro y su hermano Jacobo. Habían eruditos como Mateo, empleados federales, recaudadores de impuestos, como habían ladrones como Judas. Ahí había de todo. El maestro simplemente enseñándonos que el verdadero líder trabaja con todos y no denigra a ninguno. Y el hecho de que yo no piense como tú piensas, porque tú eres el líder, no quiere decir que yo te tengo que desechar. Eso no es el líder, eso es el jefe. El amor no basta si el respeto no alcanza. Es como arar en el mar. ¿Y usted sabe lo que sería arar en el mar? Arar es lo que hacen los tractores preparando la tierra para sembrarla. Imagínese la similitud que se le da a este asunto. Lo que yo estoy hablando en esta mañana es muy delicado y yo sé que a muchos no les va a caer bien, pero por favor compartan este video. Cuando un líder tiene que instituir una psicología de temor, de miedo, ya usted dejó de ser líder hace tiempo, usted es un jefe que le tienen miedo, y el que cumple con los requisitos que usted le da o con las tareas que usted le da, no lo hace ya por amor a su llamado, porque de hecho el que cumple con los requisitos de tu liderato, con eso que está cumpliendo, con los requisitos de tu liderato, no con los de él personal. De hecho, esa misma gente son la gente que más deberían de amar, cuidar y respetar. Los que cumplen con tu requisito o los que cumplen con tu llamado, lo que te ayudan a que tu llamado llegue a donde Dios dijo que tenía que llegar. Yo le hago una exhortación a mis amigos pastores que van a ver este video.
que tenga mucho cuidado a la hora de usted escoger un líder. Estúdielo en el espíritu. No simplemente por alguna preparación lo ponga en el lugar. Estúdielo. Porque hoy en día tenemos muchos jefes ostentando puestos y no líderes. Hay que tener mucho, pero mucho, mucho cuidado. Usted, líder, respete para que se le respete. Usted debería de sentarse y llamar a toda la gente que le ayuda a trabajar en el ministerio que Dios le dio y que le ayuda a avanzar en la visión que Dios tuvo de usted. Usted debería de agarrarlo y sentarlos y decirle por qué sirves en este ministerio. Yo te infundo, ¿qué yo te infundo? ¿Te infundo miedo o te infundo respeto? Porque el verdadero líder no infunde miedo, infunde respeto a los que liderea. Por eso Pablo le dijo bien claro a Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud. Pero para que eso pase, Timoteo, sé el ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, en hechos, en fe y en pureza. Tú cumple con esos 5 requisitos, Timoteo, y yo te garantizo que la gente que está a tu cargo, las ovejas que están bajo tu dirección, te van a obedecer, no porque te tengan miedo, sino por el gran líder que eres, porque le has sido ejemplo. Que nadie tenga en poco tu juventud. Sea el ejemplo a los creyentes, primero en palabra. Usted tiene que tener cuidado cómo usted habla. Y si su boca está desenfrenada, pídale a Dios que se la amarre, que se la ate y que le dé la palabra correcta. Porque como le digo, la gente no es esclava de nadie. Ya la gente fue libre en Cristo. Y en cualquier momento, cualquiera se cansa. Y si alguien, oiga esto es serio, y si alguien no cumple con el llamamiento al lado tuyo o con lo que Dios predestinó para esa persona al lado suyo y se mueve porque usted no le supo tratar, ¿a quién usted cree que Dios va a juzgar? Es a usted, porque esa persona se lo puso Dios al lado. No para que lo maltratara, no para que lo humillara, era para que lo ayudara, lo levantara. Y en cambio esa persona era el Aarón y el Ur que le iban a levantar las manos a usted en el tiempo de su batalla. Se perdió el propósito suyo y se perdió el propósito de la otra persona que le servía a usted en el llamado de Dios. Tenga cuidado con sus palabras, cómo las articula, cómo las habla. Hay gente que se le hace muy fácil dañar a otro con palabras y todo lo quiere resolver con so sorry. Y no todo se resuelve con el bendito so sorry. So sorry. So sorry. Me gustó una anécdota que mi pastor dijo en una prédica. De que había una persona que maltrataba, un hijo de un hacendado, que maltrataba mucho a todos aquellos que a él le servían. Y su papá le dijo, vamos al campo. Y le dio un martillo y le dio una caja de clavos. Y le dijo, clava, cada clavo que tú claves será una persona y un enojo que tú hiciste. Y una persona que ofendiste. Y el muchacho empezó a clavar día tras día, día tras día. Se le acabó la caja. Pero de repente el papá le dice, ¿terminaste la caja? Y dice, sí, ya se me acabó. Y el papá le dice, ok, vamos para atrás ahora. Vamos a sacar cada clavo, por cada persona que tú le pidas disculpas por la ofensa que le hiciste, saca un clavo. Y el muchacho empezó a sacar clavo, a sacar clavo, a sacar clavo, a sacar clavo. Cuando terminó le dijo, oiga, él fue a pedir disculpas y cada vez que pedía disculpas sacaba un clavo. Cuando agarra y saca los clavos, va y le dice, papá, papá, gracias por la enseñanza. Ya saqué cada clavo y pedí disculpas a todo aquel que yo ofendí. Y el papá le dijo, ok, vamos al campo otra vez. Mira la balda. ¿Cómo está ahora mismo la balda? ¿Tenía clavos? Sí, pero ya no tiene, papá. Ya le pedí disculpas. Sí, pero mira la balda. Está llena de hoyo.
¿Cómo rellenas esos hoyos? ¿Cómo rellenas esas heridas? ¿Cómo rellenas ese daño ahora? ¿Cómo reparas la balda de tanto hoyo? Porque hay gente que todo lo quiere con sus palabras y ofenden, disminuyen y todo lo quieren resolver con so sorry y no cambian. Usted se equivocó, usted tiene que cambiar. Y más si usted es líder. Por el bien del que usted ofendió, no, por el bien de usted, porque se va a quedar solo. Va a llegar un momento que se va a quedar solo. Solo, sola. Nadie va a querer trabajar con usted. Porque es que la gente se cansa un día, se harta, entiendan. Somos humanos, estamos en esta calle. La primera cosa que Pablo le dijo a Timoteo, que sean ejemplo, serle ejemplo a ellos en palabra. Después le dijo, en conducta. En hechos, en fe y en pureza. Yo sé que esta palabra hoy va a caer fuerte, pero es necesario que se diga. El amor no basta si el respeto no alcanza. Eso es como arar en el mar. Respete, como dice una por ahí, respete para que lo respeten, que es muy cierto. Hay gente que quiere que se les respete y ellos no respetan a nadie. Tenga cuidado. Yo estaba en mi casa, yo no estoy enojado con nadie, por si acaso. Lo que pasa es que estoy hablando fuerte porque a mi teléfono se le dañó el micrófono. Pero respete para que lo respeten. Respete para que lo respeten. Y este es el tiempo de que tenemos que hablar y exhortar y decir estas verdades. ¿Para qué? Para que las cosas cambien, mejoren para el reino. Porque al final del camino, no es tu ministerio ni es mi ministerio, no. Estamos hablando del reino, que es más importante que usted y que yo juntos y que todo. Llévese este refrán en la mente. El amor no basta si el respeto no alcanza. Eso es como arar en el mar. Te bendigo con toda bendición del cielo. Esto fue una cápsula de Maná Diario.